¿De dónde es Alexis Fernández? Bueno, Alexis es de La Habana, Cuba. La Habana, Cuba, Centro Habana, Vedado, Guanabacoa. ¿Estudiaste actuación, Alexis? No, no, yo nunca estudié actuación. Una vez dije en una entrevista por alguien que trató de decirme cosas feas y yo dije, bueno, a veces no hay que estudiar, soy empírico. Claro, es que yo también creo en eso. Bueno, mira a mí, mírame la vida mía, lo que me ha tocado a mí. Es mentira. No, porque tú eres artista. Yo nunca he estudiado actuación. Nena, yo digo, yo soy así, la gente no, que tú eres cómica. Yo no soy cómica, yo digo, yo soy real. ¿Y tú crees que tú eres real también? Sí, yo soy real y medio bipolar. ¿Cómo es la vida de Alexis Fernández? Un día normal sin Maritrini. Más aburrido, más serio, concentrado, enfocado en el trabajo. Un poco aburrido. ¿Así es transformismo en Cuba? Yo en Cuba nunca hice transformismo. ¿Qué hacías? ¿De qué vivías? En Cuba, bueno, quise ser biólogo o veterinario, pero tenía una capacidad de... ¿Te gustan los animales? Mucho. ¿Cuál es tu animal favorito? El favorito, los caballos. Y no me queda más remedio que lo que tengo es una ardilla. Contraste. ¿Qué profesión? Porque tus amigos hablan de una profesión que se llenaba tu casa, que tú siempre tenías mucha gente atrás de ti. ¿Qué era lo que tú hacías? En Alamar, exactamente, que eso es lo que yo he escuchado de ti. ¿Porque este vivía ahí en Alamar o Cojima? En Alamar. En Alamar. ¿Qué hacías? Sí, por eso te decía, yo quería ser biólogo veterinario. Sí. Y en la escuela me dieron la sorpresa que me dieron contra inteligencia militar. Y me escondí. Mi mamá sufrió mucho porque me escondí. Qué suerte que ¿dónde te escondiste, chico? Porque allá tú te escondes y te encuentran donde sí, quieras. Pues mira, estuve escondido en Varadero, Cuba, como 40, casi 50 días. Porque para... Pero qué inteligente tú eres, esconderte en Varadero. Okay, sí, porque okay, tenía una amistad por allá y lo menos que imaginaban era que yo iba a estar por allá. Entonces me escondí, pasé la previa escondido en Varadero con una amistad y cuando llegué ya no había tiempo de pasar la escuela de contingente militar. ¿Cómo hubiese sido en mi vida? Me hice técnico medio en topografía y asfalto, con el que se hace la calle. Sí, claro. Y en Cuba no se hacen calle. En Cuba tenía que haberlo hecho cómo se trata. Dios mío, espérate. Corta ahí. Imagínate tú, una carrera en Cuba, que eso no se ejercía. Entonces, una carrera sin carretera. Sin carretera. Servicio militar. No pasé años, siempre he sido con mucha suerte. Hubo un brote de hepatitis en el regimiento donde yo estaba, sí. Y yo fui uno de los que cogí, y con lo que cogí hepatitis. Y de ahí me hice barbero en la misma escuela. Eso fue lo que a mí me dijeron, que a mí se me había olvidado. Yo le tengo miedo a los barberos, pues, ¿sabes que a mí? ¿Sabes cuál es el lío mío? Que yo tengo muchos pelos y eso. Yo, a mí no me gusta mucho la barbería. A mí me da lástima cuando vas a la... ¿Tú tenías muchos pelos regados por el piso? Sí, que soy virgo. Caía el pelo y automáticamente quería recogerlo. Era terrible. Sé que pasé la escuela en un regimiento en Wine, que aquello fue lo más horrible de mi vida, porque era un regimiento de... Es una escuela militar, pero todo ahí tenía que ser a lo militar, pero extremo. ¿Eso lo pasaste, servicio? Horrible. ¿Cuántos años? No llegué ni al año, gracias a Dios, porque por el brote de hepatitis, salí de la escuela, me ingresaron a un hospital y ahí entonces empezó todos esos trucos que uno mete para escapar. Y fui el único que me escapé de toda la unidad. Me dieron la baja y entonces me logré ser un gran estilista, barbero. Era el único zurdo que había en la compañía y me recuerdo que el profesor dijo, óyeme, si tú eres zurdo tienes que ser bueno, porque cuando son zurdos son buenos. Y gracias a Dios sí, tenía una clientela espectacular. ¿Por qué sales de Cuba? Mira, yo me fui de Cuba porque se me empezó a quedar muy chiquito. Tenía ganas de soñar, de crecer. Y me sentía atrapado en mi isla, me sentía agobiado.
Socialmente estaba agobiado. ¿Qué edad tenías cuando saliste de Cuba? Ni recuerdo porque, ¿sabes que no recuerdo? La gente siempre pregunta conmigo problemas de la edad de cosas y yo ni recuerdo. De veras, no pienses que... No, yo te lo creo, muchachos, aquí estamos rodeados. Me imagino que tendría, no sé cuánto, ¿tres? ¿22? No, como... 22 años. Como 30, no sé, ni me acuerdo ahora. Pero sí recuerdo que me agobié demasiado porque una vez me pararon, como yo era barbero, iba por la esquina de Zanja y me recuerdo que fui a afilar la tijera y había un camión de esos, los rusos, esos camiones que cogían con los policías para... Sin hacer nada. Entonces me pararon y me dijeron, ¿qué tú llevas ahí? Le enseñé la bolsita y me dijo, yo una tijera así, arma blanca. Digo, no, será un arma blanca, pero es mi instrumento de trabajo, mira mi carnet que dice que soy barbero, estilista. No, eso es arma blanca. Y me montaron el camión. Pasé una vergüenza. Eso resumiéndote, una de las tantas veces que nos pararon. Por lo que fuese, por nada, por gusto. Y digo, me caminaron toda la ciudad completa, yo encaramado aquí, yo con una vergüenza que la gente me viera, porque me sentía como un delincuente. Yo descubro que soy homosexual, que soy gay, es más corto y me suena más fácil. Me cuesta más, me da más alegre. Yo creo que soy gay. Bueno, yo lo descubro cuando tengo estado de la conciencia, porque cuando uno es niño, uno no se puede autovalorar. Pero yo creo que sí, en cuanto a la familia. Sí, tú sentías la atracción eso de lo que socialmente está prohibido. Entonces ya tú notabas que sentías una atracción hacia otro tipo de... Sentías química con otro tipo de muchacho o algo y tú querías reprimirte de algo. Entonces tenías que estar escondido de qué van a pensar, de qué. Y yo nunca he sido de estar escondiéndome. Entonces esperé un día a mi mamá. Eso fue tan simpático, parecía tan para descanso. Esperé un día a mi mamá y le dije que vaya, si mi mamá lo sabe y ella me acepta, me importa tres pitos mundo. Y entonces esperé a que mi mamá llegara. Me fui con mi mamá, recuerdo que me fui con mi mamá al trabajo. Ella trabajaba en un hotel en Guanabo. Y me fui con mi mamá hasta el hotel para contárselo por el camino. Y tú sabes lo que me pasó. Que en la 62, en el autobús, es, ¿cómo se dice? ¿En Cuba? Sí, la guagua. Sí, la guagua. Sí, porque uno se refiere a la guagua, como Cuba. Y cuando voy en la guagua, siento la mirada de un hombre que me estaba mirando a mí. Y entonces yo me sentía como que me estaba delatando. Que se va a dar cuenta. Que si mamá se va a dar cuenta y todavía no se lo he dicho. Y entonces... Hubiera llamado a él y entre los dos se lo decían. Hubiera sido más fácil. Sí, sí, si uno hubiese estado más esa conciencia adolescente, de esa seguridad, lo hubiese hecho. No, te entiendo. Me ha encantado la vida. Y me fui. Me puse tan nerviosa que como mi mamá la acompañé hasta el trabajo y no se lo dije. Y me... sí, no se lo dije. Pero me ha dejado. Sí, pero... ¿Qué? Pero todas, pero quédate en segunda parte. Me quedé despierto hasta mi mamá regresar al trabajo como a la 1:00 o a las 2:00 a.m. Tú decías que se lo digo ahora, se lo digo. Sí, ya, yo querías estar, la paz la ibas a sentir cuando tuvieras a tu mamá de tu lado o cuando supieras su reacción. Correcto. Llegó mi mamá y puse mi cabeza contra el espaldar de la cama porque yo dije, cuando se lo diga, no sé cuál va a ser mi reacción y si me va, si me da una galleta, por lo menos la cara se me queda, me la soporta, porque mi mamá no estaba preparada tampoco. Y se lo dije. ¿Cómo se lo dijiste? Estas fueron las palabras que le dije, porque eso nunca se me ha olvidado. Digo, mami, mira, yo quiero hablar contigo porque yo quiero que tú entiendas una cosa. Traté de decírselo en un argot popular que ella lo entendiera, para que fuera mucho más fácil. Entonces le dije, mira, yo creo que cada cual viene en el mundo con la tinaja que le toca. Y te lo voy a explicar más fácil. Si tú sembras una mata de aguacate, no te puede dar mango. Entonces, viceversa, si sembré una mata de mango, tampoco te puede dar guayaba. Alexis, tú le dijiste todo eso, tú, y tú crees, oye, si tú me dices a mí, te digo, oye, deja la bobería, aquí no hay ni aguacate ni guayaba, qué mentira. Sí, pero las madres, claro, todas las madres, a veces veo a los muchachos que no logran salir del closet. ¿Recibiste el apoyo que esperabas de tu mami? ¿Cuando lo supo? Cuando supo lo del aguacate, le mango. Sí. Se aguantó, se puso
madre cubana, sí. Seria, pensó en el perjuicio social, lo que la gente podía pensar, o sea, y me dijo, no, pero no te dije lo más fuerte. Lo más fuerte fue, no, lo más fuerte no fue el aguacate y el mango. Lo más fuerte fue que yo le dije, mira, yo estoy enamorado en este momento y es un muchacho. Porque me gustan los hombres. Ahí es donde yo estaba esperando la galleta. Sí, ahí fue donde yo aguanté la mandíbula. ¡Ay, Dios mío! Estaba esperando la galleta. Y mi mamá se puso. Y entonces reflexionó ella por dentro todo lo que ella estaba haciendo. Porque ella se sentía, me imagino que reprimida. Porque desde niño yo tengo que saber lo que uno da, el comportamiento. Que uno no era tampoco tan varón. Y se nota la diferencia de un niño con el del vecino, el otro con el otro. Pero bueno, la sociedad te obliga a que la gente se comporte de esa forma. Y ya, mi mamá me dijo, fíjate lo que te voy a decir. Eso es la tinaja y el mango está muy bien. De todas maneras, tú eres mi hijo y te tengo que aceptar como sea. Lo que no voy a aguantarle a él es falta de respeto y que esté ahora, que mi suegra siempre fue muy rápido a las reacciones. Bueno, conclusiones. Yo me iba por la mañana para el servicio militar. Yo quería decirle eso porque yo quería que cuando mi mamá fuera a verme después de esa previa a los 45 días a la unidad, se apareciera con mi pareja porque yo estaba enamorado. Y cuando tú estás enamorado, sea de quien sea, el amor es amor. Y entonces eso la gente no lo entiende, que el amor es amor y la gente con sus prejuicios limita a que la gente sea realmente feliz. Y mi mamá se apareció a la unidad militar con mi amigo. Pasaron 1000 años. Yo terminé esa relación como después de 6 o 7 años. Y siguió siendo él el mejor amigo de mi mamá. Tu mamá puso por encima de todo el ser madre, definitivamente. Fíjate, se lo dijiste y al momento te dijo, bueno, pero lo que no quiero es escandalito ni que vayan a andar por ahí haciéndose los graciosos. Sí, pero después entendió que después ella se liberó de sus propios prejuicios y mi casa se convirtió como un refugio. Todos mis amigos gays que tenían problemas venían a refugiarse a contar los problemas de mi mamá. Qué entonces, bueno. Mi mamá tenía más amigos gays que yo. A Miami y se te abren las puertas en esta ciudad. ¿Y cómo fue que se te abrieron? No, Magdalena, lo dices así como si fuese un cuento de hadas. Las puertas no se abren si tú no las tocas. ¿Cómo entraste en el Transformismo? Fue difícil, porque fueron otras etapas más. Vine acompañado, refugiado de un amigo que me iba a recoger en su casa. Y después de los 3 meses fueron pasando muchas cosas en las que cuando uno viene de Cuba, que no entiende otro tipo de sociedad como esta, que es capitalismo, a los 3 meses ya como que tú empiezas a afectar, o que empiezas a molestar, o que le invades la privacidad. La gente no sabe conversar, a lo mejor no sabe, mira, me equivoqué, esto no es así, mira, necesito que ya... No sé, pasaron algunas tonterías que yo, como no sabía, y sí creo mucho en los amigos, pensé que era mi amigo. Conclusiones, llegué un día de la escuela de peluquería, porque estaba revalidando mi título, y mi maletín estaba en la puerta de la calle. Sentí un dolor que todavía se me hace un nudo en la garganta, porque además 3 meses todavía tú estás aprendiéndote cómo funciona la ciudad, flag, cómo se divide, dónde están los güeyes, dónde está ese güey, cómo se prende un macroway, la familia, todo eso que tú dejas atrás. Y se me hizo muy duro. Bueno, llamé a otras amistades, me recogieron. Y ahí empecé tocando puertas. Se me dio la oportunidad de un día de Halloween llegar a este lugar donde estamos hoy, Azúcar. ¿De visita llegaste? Yo había tenido una noche de Halloween que fui con Sofía y Teresa, las divas del jacuzzi, que en ese momento no se llamaban así. Y un amigo mío, vecino del barrio, Noel, me dijo, oye, te vi en Halloween, que acabaste ayer, aquello fue lo más grande. Nos pusimos unas toallas en la cabeza y así como salen ustedes del baño. Y una mascarilla que nos pusimos en la cara, y los aretes eran las esponjitas esas de bañarse, el collar, y salimos a lo bueno. En esa noche fue todo tan divertido y tan mágico, que en la noche ganamos como $30. El señor Manolo me dijo, bueno, aquí nada más que me queda el domingo, tendrías que empezar el domingo, y ya tiene que ser esta semana. Y yo nunca había hecho nada. Me fui, dije que sí. Me fui para la escuela de peluquería, hablé con los profesores, con las alumnas me empezaron a traer cositas y esto, lo otro, Y un amigo mío me trajo un casete. Bueno, conclusiones ya, empecé aquí en,
en el Conco, que después le pusimos azúcar, le dije que sí, vino toda la gente, era los domingos a las 7 de la noche. Y la entrada costaba $1. Ay, Dios mío, ¿cómo ha cambiado? Y entonces después, te puedo decir que más nunca paré. El público lo agradeció. Y conseguiste un apartamento para ti. Y aquel amigo que te puso la maleta en la puerta, ¿en algún otro momento lo has vuelto a ver? Un día me lo encontré, hace mucho tiempo, Y tuve la buena suerte de yo poder mirar hacia arriba y él tuvo que bajar la mirada hacia abajo. Si yo te hiciera esta pregunta que me viene así a la cabeza, ¿a Maritrini y a Alexis Fernández le gusta el mismo prototipo de hombre? Chica, esa pregunta nadie nunca me lo había hecho. Yo te dije, conmigo todo era diferente. Yo creo que no. Alexis, ¿tú te sientes un ser humano libre? Magdalena, tú sabes que yo me siento un ser humano libre. Porque yo me expreso como soy, le digo a la gente lo que siento, soy transparente. Y mucha gente no está preparada para eso, pero yo con sentirme que me expresé y que soy libre en lo que digo, en lo que hago, hay dos opciones y son muy fáciles. O me quieres o aprendes a quererme, porque odiar te va a costar trabajo. Maritrini. Al fin con Magdalena. Esto es una carrera, Maritrini. Esto es una carrera, esto es una empresa, esto es un negocio. Porque de este negocio, de esta empresa, de esta marca registrada de Maritrini, comen aproximadamente casi 40 familias. Hasta Celia Cruz. ¿Qué ha significado para Maritrini cantar Azúcar como lo has cantado siempre a la memoria, ¿no?, de nuestra Celia? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Esa palabra Celia, pues ya eso es pura energía, pura alegría. Celia dejó de ser de los cubanos para convertirse en la voz del mundo. ¿Personalmente? No, personalmente no. Hablamos por teléfono una vez en casa de Arturo Sandoval con la mujer de Arturo. Terminó regalándome un par de zapatos que se le había quedado en un restaurante que un amigo me regaló. En fin, una historia muy bonita, pero la tengo dentro de mi recuerdo. Yo sigo tu carrera.
Yo sigo todos tus espectáculos. Yo soy fanática tuya. Y yo sé que estuviste en Cuba. Yo sí, y estuviste en Cuba. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Fuiste, ¿qué hiciste? ¿Cómo te recibió tu público allí? Fue conmovedor, porque además de haber nacido aquí, nunca haberte presentado en Cuba y haber tenido ese éxito del aplauso. Además, yo puse como condición que si no era mi primera vez con Celia Cruz, no iba. Es decir, que llevaste a Celia a La Habana. Llevé a Celia al Teatro América. Y fue algo lleno de nervios, porque como aparentemente estaba de cierta forma prohibida, era un reto mío ese desafío de que lo había puesto como condición. Si no era Celia, no lo haría. Y se me dio la primera oportunidad en ese Teatro América. Me quisieron poner condiciones después que ya estaba allí, a querer contarme, editarme, no, esto no. Y bueno, entonces, deme mi USB, que esto no puede ser así. ¿Alguien tiene que arriesgar algo? Y además, ¿qué dice eso? Eso es pura canción, ahí no hay nada. Celia lo dice todo, vamos a arriesgarlo. Celia, esa era mi condición. Guajira, 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 dice Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Alexis Fernández y tú tienen en común un tipo de hombre que les guste a los dos. Ay, yo no sé por qué él es tan raro, que yo sí sé lo que me gusta a mí. Ay, ¿qué te gusta? Un hombre que me quiera, que me acepte como soy, que me ame, que sea sincero, divertido, alegre. Que tenga dinero. Eso tiene que ver con él. Que tú quieres que lo mantenga yo. ¿Cómo cobran ustedes por este trabajo? Como a mí me cobran los artistas, según la capacidad de cada cual, así es lo que recoge en remuneración. Por ejemplo, están las reinas, están las que están acabadas de empezar, están las que tienen trayectoria. Entonces, quizás varía un poco el estándar, pero sí, todo el mundo cobra por su trabajo. Siempre le abro la puerta a todo el mundo. A veces la gente tiene ganas de expresarse y tiene miedo, y cuando le toca la puerta, yo se la abro. Oye, que la gente no lo sabe, pero yo también he estado muchas veces compartiendo con ustedes en escenario. Muchísimas. Tú y yo tenemos una historia muy bonita, muy larga, y también la hemos sabido cuidar. Así que, como diría yo, amor con amor se paga. ¿Qué tú le dirías a toda esa comunidad LGBTI que lucha por sus derechos, que pide que se les respete? También a los que cada noche se transforman como tú, Maritrini, y quieren hacer un show y quieren volar dentro de un país que todo el tiempo lo que hace es cortar la sala. ¿Tú le dirías a ellos? No hay fórmula, porque la única fórmula que tú tienes para poder volar es sentirte libre desde adentro. Y si tú no te sientes libre desde adentro, no sabes nunca ni vas a saber cuáles son tus derechos. Entonces los derechos están, no se exigen. Entonces, si no te sientes libre, nunca lo vas a poder conquistar. Yo me sentí libre. Tan libre que saqué mi sala, la sequé y volé. Y aquí estoy. Thank you.
tengo que agradecerte a ti, Maritrini, es tanto amor y satisfacción que me ha dado y mucha felicidad. Gracias a ti, Alessi, por hacerme la mujer que soy, tan íntegra, tan libre y llena de azúcar.